Jueza en la Corte del Distrito del Sur de Florida consideró que el exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jaques, es extraditable. La jueza Lauren Lewis emitió una orden donde se enlistan los cargos que enfrenta en México, tales como conspiración y malversación de fondos gubernamentales. Según el documento de la justicia estadounidense que certifica la entrega diplomática, explica que el secretario de Estado de la Unión Americana tendrá la tarea de realizar una evaluación más amplia de la extradición y sus consecuencias. Advierte que la Corte no determina la culpabilidad o inocencia del exgobernador Duarte, sino que define si los elementos han sido satisfechos con el fin de apoyar la solicitud del gobierno mexicano. Los hechos que dieron lugar a los cargos alegados en la demanda de extradición se remontan a los tiempos en que Duarte se desempeñó como gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016. Según las investigaciones del lado mexicano, en ese periodo Duarte tuvo tiempo de hacerse de 10 ranchos con recursos de dudosa procedencia, fundar y quebrar el Banco Progreso con dinero de los chihuahuenses, desviar 650 millones de pesos para campañas electorales y de apropiarse de 900 vacas de Nueva Zelanda que, aunque se importaron para beneficio de pequeños ganaderos, terminaron pastando en sus ranchos. En total, los ilícitos de Duarte sumarían cerca de 1.200 millones de pesos. Duarte Jaques ingresó a Estados Unidos con su familia en noviembre de 2016. Fue arrestado en el condado de Miami el 8 de julio de 2020. Con información de Diego Borbolla, Juan Pablo Reyes, Fuerza Informativa Azteca.